saliendo de Puerto Williams en dirección a Puerto Navarino, a unos 54 kilómetros de acá. Ese es un poblado que queda frente a frente a Ushuaia, si es que no me equivoco. Así que hacia allá vamos. Puerto Williams se transformó en mi lugar donde desembarqué. Es un pueblo bien bonito, pintoresco, con harta historia. Que pronto ahí subiré cosas, cositas. Allá se logra divisar los famosos dientes de Navarino, donde hay mucho trekking acá, lugar de hartos senderos. Los dientes de Navarino. Uf. Estoy recuperando después de un resfrío más o menos fuertón que me dio. Yo creo que producto de los cambios de temperatura de la barcaza, entre poder salir a ver los paisajes de cubierta y adentro la barcaza un calor así. Así que recuperando, pero bien, ya estoy mejor. Una semana más o menos duró el soponcio. Venía avanzando y pasé por algo que dice Museo Histórico Batería Róbalo. Vamos a ver qué es lo que es. El Museo al Aire Libre Batería Róbalo corresponde a material de militar, en el fondo, que se utilizó en el conflicto entre Chile y Argentina para el año 1978. Hubo un conflicto soberano, limítrofe, entre ambas naciones por las islas Picton, Nueva y Lennox. En este museo al aire libre se encuentran material de militar, en el fondo, que se utilizó en aquellos años con vista a Tierra del Fuego. Hay un mirador, hay varias cosas. El tramo, camino completo que se da en esta zona, en realidad es un regalo visual de naturaleza misma, donde hay mucha ave. Creo que este es uno de los sectores donde más aves he visto. Hay mucho pájaro carpintero, martín pescador, hay caiquenes, hay unos pajaritos pequeños que te van siguiendo todo el rato. En realidad es un relajo y un disfrute desde inicio a fin. Es un camino de ripio, no se mueve mucho vehículo, más que nada un transfer que hace este mismo recorrido que estoy haciendo yo desde Puerto Williams a Puerto Navarino. Es un transfer subvencionado que tiene un costo de 900 pesos, así que cualquier persona que quiera hacerlo puede tomar ese recorrido. El camino hacia Puerto Navarino es realmente complicado. Pero no complicado por la dificultad, sino que es la dificultad de elección de poder acampar, porque hay lugares. Todo el rato hay lados muy bonitos. Me los voy a mostrar así cómo es mi entorno en este. A 20 kilómetros de. A 20 kilómetros de Puerto Williams. Este es el camino donde más aves he visto. O sea, sí, hay demasiadas aves acá. Vi como una pajarada de pájaros carpinteros. Muy bonito. Y ahora estoy viendo acá unos pajarillos con una lombriz en su pico. Miren lo bonito de este lado.
cómo no querer quedarse acá o... De hecho, estoy que tiro la carpa acá. Está bonito el día como para poder avanzar y conocer más con un clima más o menos estable. Porque el clima, el viento acá es más o menos complejo. Hoy día justo es un día hermoso. La bahía Mejillones, ahí le puso una pequeña cuña. Vamos a ver ahí arribita, ahí hay un cementerio indígena. Vamos a ver si es que aquí hay algo interesante de la bahía de Mejillones. Hay unas casitas ahí atrás. Es sumamente lindo. Lo que decía, no se lee nada. Se descascaró todo. Cabo de Horno, Bahía de Mejillones, lo único que alcanzo a divisar. Así que aquí dice Corfo, no sé qué, San Natur, por favor. Ahí está. Están leyendas de cosas. Hace falta actualizarlas acá en Navarino. Caleta de Mejillones es el último lugar donde habitaron el pueblo Yamana. Y el cementerio que anteriormente indiqué es un cementerio indígena Yagán. Esto es un monumento histórico nacional. Queda como vestigio. Luego ya se trasladó a toda la población hacia la Villa Uquica, que se encuentra a un costado de Puerto Williams. Pero aquí era donde habitaron originalmente todo el pueblo Yamana. Aquí encontré un mapita de la isla Navarino o Hualalalanun. Hualalalanuf. Ya sale específicamente las cosas que tengo que más o menos recorrer. Puerto Williams, acá estamos en Puerto Williams. Yo me vine hacia acá, Punta Guerrico, el kilómetro 18. Sí, pasé por ahí. Bahía de Mejillones, esta es. Está aquí, después en el kilómetro 40 Santa Rosa y después Puerto Navarino. Hasta ahí llega camino terrestre. Después aquí por mar llego a Bahía Douglas, y por el lado de acá, que después voy a tomar esa ruta, es la Villa Uquica, donde me estuve quedando hace poquito. Caleta Eugenia, hasta allá puedo llegar en bicicleta.
y después tendría que caminar, hacer una caminata más o menos de un día para llegar a Puerto Toro. Puerto Toro tiene al frente la isla de Picton. Hay otras caminatas acá al lago de Windhoek, a los dientes de Navarino, al cerro Bandera, al cerro Róbalo y el cerro Cara del Indio. Así que hay hartas cosas por hacer. Lo que se ve acá al fondo es Ushuaia. Ahí les voy a hacer un zoom. Se ve como una especie de brillo por ahí. Chin, chin, chin. Oh, las vacas tan fuerte que gritan. Que mau muam. Ushuaia. Estoy cansado, ha tocado harta subida. Esta ruta es puro vaivén. Sube, baja, sube, baja, sube, baja. Está camuflado el cansancio. Pero está bonito el día, muy lindo el día. Escuché uno de estos letreros que contiene leyenda. Esta es de la estancia Santa Rosa. Hay un portón re bonito, así que voy a entrar así como a sapear por si las moscas. Ahí, un portón hacia allá. Estancia Santa Rosa. Estoy cerquita, pero encontré una locación muy buena. Yo creo que, o sea, no, yo creo, voy a bajar a sondear. Igual el sol está, o sea, no se está yendo. Mira, hay una nube así como un pompón. Qué raro. Qué extraño. A ver. Mira. No sé si hay como un eclipse, un pompón. ¿Qué es eso? Ya. Voy a bajar acá. Acá me voy a instalar. Miren. Ese va a ser mi spot. Ahí voy. Estaba subiendo, pero no, estaba bueno ahí. La media vista. Este va a ser mi rinconcito. Tengo una vista hermosa. En todo caso, no sé si acá existe alguna vista fea. En este lugarcito me voy a colocar. Ahí. Ahí, vamos. Vamos, vamos, vamos. No pude llegar, entre comillas, a mi destino hoy porque decidí quedarme antes. Y en realidad no es porque estaba cansado o quizá algún factor extra. Es porque prefiero mil veces quedarme en la naturaleza más que en lugares poblados o poco poblados. Este es el panorama del lugar donde me quedé hoy. Realmente un sueño, pero un sueño es despierto, un sueño consciente, un sueño donde logro manejar las cosas. De repente un sueño durmiendo no es
tan fácil controlar. Pero la vida es un sueño hecho realidad. Día, estoy en mi segundo día de acampando acá antes de llegar a Puerto Navarino. Ayer y hoy día me han despertado unos golpeteos, tac, 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 y son los pájaros carpinteros. Voy a ver si es que logro grabarlo con esta cámara esta vez. Son grandes.
estaba en una encrucijada. El lugar estaba muy lindo, así que como que no quería levantar campamento para ir al destino, que era Puerto Navarino. Así que decidí cargar mi bicicleta en modo liviano, dejar la carpa instalada acá. Igual es un sector donde estoy solo, así que voy a 7 kilómetros, está acá Puerto Navarino, así que voy, conozco el lugar, es temprano, y después me devuelvo a mi refugio en este maravilloso lugarcito que me despiertan todas las mañanas los pájaros carpinteros, y estoy muy, 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 muy compenetrado. Tengo agua, tengo todo, así que ese va a ser el movimiento de hoy. Dentro de cosas raras que he encontrado en la ruta, esto es lo más raro: una bala. Una bala. Una bullet. Una bala. ¿Qué hacer con ella? No sé. El tremendo paisaje, una bala. Bienvenidos a Puerto Navarino, comuna de Cabo de Hornos. Finalmente llegué a Puerto Navarino. En este momento están haciendo la construcción de una rampa para poder generar conectividad entre Ushuaia, Llendegaya, Puerto Williams y la isla Navarino en el fondo. Es un lugar muy, muy hermoso. Se respira tranquilidad, así que aproveché de hacer algunas pequeñas tomas. La bala que encontré en el camino, finalmente no hice nada, quedó ahí al costado. No sé de dónde venía, dónde pertenecía, así que nada que hacer, pues. Estaba ahí en medio del camino. Aquí las hermosas imágenes de Puerto Navarino, un lugar de ensueño, ¿eh? Así como que se ve igual que en algún tipo de postal media paradisíaca. Desde Puerto Williams hasta mi rinconcito maravilloso, camino a Puerto Navarino. Aún quedaban sorpresas por entregar al lugar. Encontré muchas aves, mucho paz, mucha agua, comida. En realidad tenía absolutamente de todo en ese lugar. Finalmente me quedé 3 a 4 días y nada, después volví, pero lleno, corazón llenísimo. Vine en búsqueda de pesca con mi carretito. Con mi carretito. No pasó nada, pero encontré un premio igual, y ese premio fueron choritos. Llevo como 1 kilo de choros ahí, 1 kilo de choritos, están fresquitos, directo del mar. Miren, este fue el banquito que encontré. Tienen un tamaño muy bueno, muy comestibles. Así que me voy contento. Ahora a degustar esos choritos. Moonlight through the sunrise, I feel the tide.
so fast.